Test, test, hola hola, test. Ministra de Educación y Formación Profesional, Consejero de Educación y Juventud, Embajadora de Israel, Embajador de Alemania, Directora del FECIT, Directora de área, Diputado, alumnos, profesores, familias y asistentes. Bienvenidos todos a Lies las musas. Hoy es un día feliz para nuestro instituto y para la enseñanza, porque en una etapa de dolor, enfermedad y sufrimiento, como la que padecemos todos, las más altas instituciones educativas del país dan ejemplo mejor de unidad al arropar este proyecto del lanzamiento de un satélite al espacio a cargo de estudiantes de secundaria. Hoy ofrecemos una buena noticia a la sociedad. Siempre la claridad viene del cielo. Es un don. Así empezaba el primer libro del poeta Claudio Rodríguez con el que ganó a sus 18 añitos el premio Adonais. Hoy nuestros jóvenes, nutridos de claridad y de luz en unas aulas acristaladas, transparentes, Desean devolver al cielo la claridad recibida, la luz aprendida. Porque la luz es verdad, es certeza de la ciencia en un centro educativo que ha derribado muros físicos e ideales en busca de una educación universal. Un instituto que abraza el futuro, que alumbra ciencia y que vive la investigación con pasión. Un centro que ha hecho de ambas su norte y su guía. Hoy alzamos al cielo un sueño común, un sueño que une instituciones, empresas, científicos, docentes, para mostrar lo mejor de todos nosotros en una vocación decidida de superación. Hoy ganamos altura, hoy cobra sentido la elevación de la vida y el magno propósito de la enseñanza. Hoy los sueños son más claros e intensos que nunca. La mejor educación es inculcar a nuestros jóvenes los ideales más elevados, los sueños más nobles, esos que llamamos inalcanzables. Enseñar a soñar imposibles, soñar sin medida, soñar que de verdad somos humanos, soñar que la vida es un sueño diverso. Enseñar sin límites. Soñar hasta agotar los sueños que otros soñaron para seguir soñando siempre juntos. Enseñar que en las alturas no hay fronteras. Soñar que en el cielo no hay lindes. Solo unidad de lo hermoso compartido. En la claridad del cielo uno espera encontrar la verdad del ser humano. Hoy alzamos la mirada de nuestros alumnos. Miramos muy lejos, muy alto. Apuntamos con un satélite al ideal de los ideales. Buscamos en el aire la profundidad. Lo profundo es el aire, dijo Jorge Guillén. Qué longitud de onda tan breve y verdadera en un solo verso. Buscamos lo profundo femenino, buscamos atraer a las niñas a la ciencia y a la investigación para que nos den esa hondura y esa verdad que siempre nos falta. No hay programa educativo más noble que aquel que hace posible lo imposible, el que acaricia las estrellas, el que ilumina los confines del conocimiento, el que alumbra conciencias. Porque la luz es verdad, es certeza de la ciencia. En la luz anida la investigación. La humanidad es un viaje de las sombras al conocimiento. El oscurantismo produce monstruos. Y en los siglos hemos visto cómo esconder el saber, negar la ciencia, arrinconar la experimentación. Nos llevan a simas de ignorancia y error. La oscuridad es fanatismo. Sara y Rubén representan aquí a todos sus compañeros, a una generación entusiasta de musos, quienes desde sus aulas sin paredes, aulas de aire y de profundidad ética, han imaginado con sus profesores un mundo sin barreras un mundo transparente claro y abierto el cielo ha entrado a diario por ventanas y cristaleras hasta sus encerados hasta sus mentes inquietas luego desde esa transparencia su imaginación atesoró un futuro más cívico más solidario un espacio repleto de estrellas que ahora ellos sembrarán de humanismo. Un día, cuando les propusimos a nuestros alumnos y profesores lanzar un satélite al espacio, no dudaron. Ya lo habían soñado. Saben han aprendido que es que, la, que nada es imposible, que los sueños cuando se sueñan con verdad se alcanzan y que nada es más real que lo imaginado, que en el presente Está el futuro abrochado, que ellos, nuestros estudiantes, son el mañana del país, nuestra esperanza más firme. Y sus profesores y sus familias aguardan a que con su satélite y sus antenas aeroespaciales, estos jóvenes registren en el espacio los ideales que siempre orbitaron alrededor del ser humano. Algún día, no muy lejano, nos devolverán la esperanza de la ciencia, la alegría de la investigación y la hermandad de una vida en armonía. Es un pequeño paso para un instituto, pero un gran salto para la educación del país. Gracias. El bueno, proyecto educativo Youth Space Madrid y She Space Internacional un es un proyecto eh, que despierta la imaginación. Además, este está diseñado Gracias. para avanzar hacia la igualdad de género y lleva un mensaje muy empoderador. Si tienes la motivación alcanzarás tu meta. Creo que es una oportunidad única que un instituto te dé con 16 años la oportunidad de lanzar un satélite al espacio y recoger datos eh, procesarlos distribuirlos en conjunto con 25 compañeros el potencial de los jóvenes y no importa dónde viven es tremendo cuando se lo saben dirigir y entusiasmar con un proyecto hacer un proyecto del espacio es es justamente una de las cosas que de mayor challenges Para mí proyecto successful project en Will be that these girls will take actions in their own schools and in their own communities to help confront climate change. Un país si quiere avanzar y quiere liderar el futuro, eh. El proyecto educativo Youth Space Madrid y She Space Internacional es un proyecto que despierta la imaginación. Además, está diseñado para avanzar hacia la igualdad de género y lleva un mensaje muy empoderador. Si tienes la motivación, alcanzarás tu meta. Creo que es una oportunidad única que un instituto te dé con 16 años la oportunidad de lanzar un satélite al espacio. Y recoger datos, eh, procesarlos, distribuirlos en conjunto con 25 compañeros. El potencial de los jóvenes y si no importa dónde viven. Es tremendo cuando se lo sabes dirigir y entusiasmar con un proyecto. Hacer un proyecto del espacio es, es justamente una de las cosas que de mayor challenges. For me, a successful project in Spain will be that these girls will take actions in their own schools and in their own communities to help confront climate change. Un país si quiere avanzar y quiere liderar el futuro eh, debe apostar por la ciencia y la investigación. Pero llegamos tarde si esperamos a que eso suceda en la universidad. Hay que hacerlo antes, en la enseñanza secundaria. Somos los primeros estudiantes españoles no universitarios en realizar este proyecto. De pequeña a mí siempre me ha gustado la ciencia, el espacio y cuando te dan esta oportunidad, pues la agradeces. Estoy seguro que les va a enriquecer, que recordarán con gran afecto. Yo le digo a ellos, posiblemente a mí no me recordaréis, pero recordarán la experiencia de participar en todo esto. ¿no? Sin duda, sé que de esta generación, de esos 30 niños, tendremos en el futuro ingenieros aeroespaciales. Que harán cosas brillantes por este país y recordarán estos momentos y esta oportunidad que le ha brindado la Embajada de Israel y el Instituto Público de su barrio. Con el proyecto Las Musas y las Estrellas, mostraremos juntos que el cielo no es el límite. Eh, buenas tardes a todos, soy Víctor Barbero, el jefe de estudios del instituto, eh, soy profesor de las especialidades de música e informática y en el caso del proyecto del satélite me han nombrado jefe de laboratorio, lo cual es un cargo de responsabilidad. Quería comentaros que en este, en este acto vamos a, pre a presentar, bajo el título de Las musas y las estrellas, dos proyectos que se están desarrollando en este instituto en colaboración con la Embajada de Israel. Uno de ellos es el desarrollo, puesta en funcionamiento eh, y lanzamiento de un nanosatélite, que tenemos aquí a Rubén y a Sara y que ellos lo comentarán eh, ahora con mucho más detalle, y también la participación de dos alumnas de, de bachillerato. De, que están matriculadas en un proyecto propio del instituto que es el bachillerato de investigación eh, que participan en un proyecto internacional junto a alumnas de otros de otros institutos eh, del mundo como puede ser Estados Unidos, Brasil eh, en un proyecto que se llama Space International eh, liderado por Shinrid Maman que ahora se conectará también para participar en el acto y que consiste en el tratamiento, procesamiento, descarga de imágenes de satélite eh, sobre todo para enfocar eh, bueno pues cómo afecta el cambio climático cómo está afectando a, a, a la situación en el planeta ¿no? en un futuro ideal el, sería uno de los objetivos sería que nuestro satélite o nuestro nanosatélite pudiera llegar a alimentar el otro proyecto de tal manera que estén interrelacionados eh, es uno de los objetivos que nos tenemos marcados a, a más largo plazo no yo como profesor, eh, quería comentar y como jefe de laboratorio del proyecto, quería comentar eh, eh, la situación de privilegio. Nos sentimos unos privilegiados. Nos sentimos unos privilegiados por haber sido seleccionados o haber recibido la propuesta de participar en este proyecto único. Eh, nos sentimos privilegiados de poder llevarlo a cabo, pero además como profesional de la educación me siento privilegiado de poder contribuir a que estos alumnos participen en ese proyecto. Esta es una experiencia única. Yo creo que la escuela debe facilitar... Experiencias únicas, experiencias extraordinarias al alumnado, que además les ayude a desarrollar su motivación y sus inquietudes. Como ahora comentarán, eh, el proyecto del satélite está desarrollado por 25 alumnos y alumnas de cuarto de la ESO. Todos conocemos las características de cuarto de la eso. Es un curso en el que, bueno, pues la adolescencia se está desa desarrollando. Eh, ya tienen que hacer un primer itinerario, una primera lección de itinerario formativo eh, que condicione más o menos eh, por dónde seguir estudiando. Y me gustaría destacar que estos 25 alumnos y alumnas eh, no fueron seleccionados. Simplemente, cuando recibimos la propuesta, enviamos un correo electrónico a los tutores legales. Eh, y el que quiso participar, pues, pues participó. Son alumnos y alumnas de diferentes características, como dicen en el vídeo, de diferentes especialidades, en realidad de diferentes itinerarios. Hay alumnado encaminado al bachillerato de ciencias, hay alumnado encaminado al bachillerato de ciencias sociales, hay alumnado encaminado a la, a la formación profesional y han, forma, han formado un grupo eh, que está funcionando bastante bien, yo lo tengo que decir, eh, la motivación es muy buena y que eh, les permite participar en este proyecto. Eh, cuyo objetivo final es el lanzamiento y la puesta en órbita de este, de este satélite. Eso es lo más vistoso. Pero yo vuelvo a insistir que lo que estoy seguro que les va a quedar es todo lo que estamos aprendiendo por el camino. Es decir, el tener que tomar decisiones, el tener que, que analizar, el tener que... Que bueno, entender. Ahora mismo estamos con clases teóricas de cálculo orbital. Que bueno, pues seguramente ninguno de ellos ni yo tampoco imaginábamos recibir clases de una astrofísica sobre cálculo orbital y maniobras para cambio de órbita. Pero bueno, es algo, es algo excepcional que sin, duda, que sin duda nos está enriqueciendo a todos. El propósito es que ellos eh, ayuden a motivar a, otros alumnado, a otro alumnado de otros institutos. La idea es divulgar este proyecto, la idea es comunicarlo y hacer ver a otros adolescentes de su edad, de otros institutos o de otros colegios del país, que es posible, que es posible tener un sueño, que es posible cumplirlo y que cuando se proporcionan las posibilidades y las oportunidades, ellos, gente, chicos y chicas de 16 años, saben estar a la altura y saben cumplir todos los objetivos que se marquen. Eh, voy a dejarles ya a que suban ellos. Os quiero presentar a Rubén Gil y a Sara gianne que son Chief Executive Officers del proyecto eh, y que os van a dar mucha más información. Eh, bueno, nosotros somos Sara y Rubén, somos los directores ejecutivos del, del proyecto. Eh, estamos desarrollando un, un satélite. Eh, en concreto, eh, hemos decidido poner el nombre de Spisat Urania. El nombre pues, se compone un poco pues, de la palabra España. Eh, la Y es del Jump Project que ha creado la doctora Ana Heller. Y luego le hemos añadido la, la palabra Urania pues, para darle el toque personal de nuestro, de nuestro instituto, eh, ya que, pues, al ser como es las musas, eh, y Urania es la musa de la ciencia, pues le hemos querido dar ese toque más, más personal de nuestro, de nuestro instituto. Eh, os voy a explicar las fases de este proyecto. El proyecto se llevará a cabo durante tres años. Cada año se divide en dos fases, menos el último año. En el segundo año, a finales de la última fase, se lanza el satélite. Y el tercer año consiste en la recogida, eh, desarrollamiento y distribución de los datos obtenidos del satélite. Eh, ahora mismo nos encontramos en el primer año, finalizando la segunda fase. De momento estamos dando la teoría y con Ana Heller nos introduce en el mundo de la astrofísica y de la tecnología espacial. Hemos eh, realizado una antena con nuestros compañeros de tecnología y Víctor y que nos permitirá eh, recoger eh, datos de satélites meteorológicos y poco a poco vamos avanzando en este proyecto. Eh, esto que tenemos aquí es un, un prototipo del, del, del satélite que estamos desarrollando. En concreto vamos a crear un, un nanosatélite del tipo CubeSat. Eh, la parte superior serían las antenas, que serían las encargadas de pues, recibir y enviar la información. Y en el interior, en lo que es la, el corazón de, del satélite, iría el sistema de comunicación, el sistema de, de, del control de la energía, unas placas solares para que el satélite funcione durante, durante todo el periodo que tarda en dar la vuelta. Y iría al payload, que esto sería pues, un poco la idea que nos faltaría, por, que estamos desarrollando ahora mismo, que es, para, eh, que es para qué va a servir nuestro satélite. Eh, tenemos de momento la idea de que sirva o para hacer experimentos de, de microgravitación, es decir, eh, que pues, se pueda utilizar posteriormente para farmacología, eh, utilizarlo como satélite madre para futuros, futuros lanzamientos en años posteriores y que este sirva como, como el primero, o utilizarlo pues, para enviar mensajes de paz o poesías en distintos idiomas a todos los países del mundo y que puedan, que puedan recibirlos. El nanosatélite que vamos a mandar es de tipo CubeSat, de, eh, de dos unidades, y eh, si nos lo permite después, también querríamos hacerlo de tres unidades. Eh, va a estar a 600 kilómetros de altura, eh, va a tener un periodo de 90 minutos y una inclinación de 98 grados. Eh, creemos que para nosotros, el que en un instituto público y a nuestra edad, se nos, se nos permita entrar en un proyecto de estas características y con esta magnitud eh, es muy gratificante y, y nos va a aportar eh, una experiencia única que, que si no nos especializamos no vamos a poder desarrollar en ningún momento de nuestra vida y esto nos permite pues poder conocer nuevos ámbitos como es la astrofísica o la tecnología espacial y, y, y descubrir nuevas experiencias y además desarrollarnos pues en un futuro eh, como personas y y desarrollar pues un poco eh, desarrollar nuestra forma de relacionarnos con, con la gente. Y este sería nuestro proyecto. Decía que ahora vamos a poder escuchar a las dos ingenieras aeroespaciales que desde Israel, pues nos van a dirigir ahora unas palabras. Adelante. La primera es eh, la doctora Ana Heller, que es la que está trabajando con los chicos en dos sesiones semanales desde Israel. Ana, por favor, cuando quieras. Gracias, gracias, José Antonio. Hola, shalom desde Israel a, a todos los honorables eh, presentes y a todos los amigos que se encuentran ahora conectados en, en internet. Eh, muy feliz de estar con ustedes, aunque sea en forma virtual. Espero que pronto sea en forma personal, si la situación lo permite. Eh, ante todo, quiero, quiero agradecerles muy profundamente la, la confianza que me han brindado eh, para dirigir este, este proyecto en, en su país. Y es aquí que estamos ahora juntos, eh, España. Israel, Alemania, eh, juntos en completa cooperación y estamos llevando a cabo y desarrollando una, una, nueva, una nueva orientación, un nuevo concepto que es el, el concepto de, de New Space, un espacio abierto a la juventud, espacio de la juventud y para la juventud. Además, quiero contarles que que a pesar de que llevamos solamente dos meses de trabajo, de estudio con, con los estudiantes, estos, este, este equipo maravilloso de estudiantes, de jovencitos y jovencitas del Colegio de las Musas de Madrid, los pioneros en realidad de, de Madrid y de toda España, ya están trabajando en, en equipo ya están familiarizándose con las más altas tecnologías espaciales, pero lo más importante de todo es que poco a poco lentamente ellos van comprendiendo cada uno de ellos y ellas que son todos, todas totalmente capaces de igualmente capaces de desafiar a las estrellas. Quiero decirles que estoy convencida, completamente convencida, que el lanzamiento de nuestro primer nanosatélite, SPISAT, Urania, Urania, la pequeña de las musas, la celeste, la musa que representa el universo y la ciencia, el lanzamiento de este satélite yo pienso que tendrá un gran impacto. Y, y por sobre todo una, una gran inspiración, reflejando eh, la visión de este colegio. Para todo esto, indudablemente necesitamos su completa colaboración y apoyo para que todos juntos forjamos el camino de la, de la ciencia y de la tecnología para las nuevas generaciones. Gracias nuevamente. Bueno, es, un, es un proyecto eh, no solamente de la Comunidad de Madrid, el propósito de la embajadora, ahora lo explicará ella con más detalle, que sea un proyecto de ámbito nacional, donde participen también algunos colegios del País Vasco y también de Andalucía. Hemos empezado nosotros esta andadura, pero esperamos pronto que se sumen estos dos eh, centros educativos. Vamos a escuchar ahora ya a la otra ingeniera aeroespacial, a Simrit Mamá, que dirige otro proyecto eh, maravilloso, pero ya con alumnos de bachillerato en esa investigación sobre la información que mandan los satélites. Es complementario, como decía anteriormente, el jefe de estudios. Adelante, Simrit. Gracias. Gracias. Hola. And that's where my Spanish ends. I'm so sorry. <laughs> I'm going to speak in English, and I'm pretty proud of that as well because this is part of the international program. So, thank you so much for having me. I would like to thank uh, the, uh, our ambassador in Spain, Dr. Rodica uh, Gardian, uh, that brought us all together this really great initiative. And thank you so much, Professor Anna Heller, that she's a personal mentor to me as well. And I would love to thank each and every one of you for taking part of the ceremony. And one of the things we are trying to do is show how space could unite everybody and how we could use both science and technology to confront climate change and to take action in a more proactive way and allow young girls and we will have boys in the program as well don't worry about it but at this age and this stage of the program this is a gender separated program for girls only and your magnificent girls are now uh, part are participating in an international project including eight seven other countries so they're meeting girls from israel and germany and from uh, peru and from togo and South Korea. So we have all these great international interactions coming together and trying to solve the climate change disaster that we're actually now all of us together as a humanity are, are, are putting together. So we're, we're trying to confront that and allowing the girls to see how they could use satellite data and satellite technology to study, it, to study the climate issues in each country. So, we're very proud of the outcomes, but the, the things we are looking for is actually to see what kind of action these girls will take in a decade from now. So, we're now putting down the, the foundations, and we do expect them to act later on in their life. So, best of luck to everybody, and thank you so much for having us from Israel and from Earth. And we will hopefully see you soon when this pandemic is over. Bien, eh, escuchada ya la parte más técnica, vamos a dar paso ahora a la parte de las instituciones que están aquí presentes respaldando este proyecto. Por favor, consejero de Educación, eh, toma la palabra. Buenas tardes a todos. Ministra de Educación y Formación Profesional, embajadora de Israel, embajador de Alemania, director del IES Las Musas, jefe de estudios, Cecilia, eh, directora de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Saludo también a las investigadoras israelíes que están, nos siguen por Zoom, eh, directora de la DAD Capital de la Consejería de la Comunidad de Madrid, alumnos y alumnas del IES Las Musas. Eh, realmente, vosotros sois los principales protagonistas de este evento, así que, que os quiero decir que estamos muy orgullosos eh, por la presentación y porque eh, llevéis adelante este proyecto apasionante educativo de la mano de vuestros docentes, las musas y las estrellas. Un proyecto que ya está en marcha, como ya, como ya nos habéis contado, gracias al compromiso de, y el esfuerzo del equipo docente y los alumnos y alumnas del IES las musas, que cuenta con el apoyo de la Embajada de Israel. Le agradezco muchísimo a la embajadora, como se lo agradecí en el mes de julio cuando nos hicieron una primera presentación de este proyecto. Por tanto, os transmito la enhorabuena de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a todos los que están involucrados en este proyecto innovador, un proyecto que impulsa. Las vocaciones STEM entre los jóvenes de secundaria y bachillerato, que tiene la singularidad de ser un proyecto realmente único, un proyecto único en Europa, y es un proyecto que sin duda lleva la marca Madrid, que es marca de imaginación, de seriedad y de buen hacer. Participar en la construcción de un y posterior lanzamiento de un nanosatélite al espacio, la verdad es que no es cosa menor, es realmente un hito y además utilizarlo para además de lo que nos ha explicado David creo que eras David también para eh, estudios medioambientales que es algo tan importante para todos nosotros por eso insisto en el orgullo que es para nosotros eh, que participéis que llevéis a cabo este proyecto en la Comunidad de Madrid estamos muy comprometidos con el impulso de las vocaciones científicas y tecnológicas y la comunidad de, educativa ha acogido con mucho interés este proyecto desde el año 2018 2019 el llamado programa STEM Madrid, que fomenta eh, de manera decidida el estudio de las disciplinas STEM entre el alumnado madrileño, impulsa esas vocaciones científicas y tecnológicas tan necesarias en nuestra sociedad, pone de, 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 de manifiesto la importancia de la innovación en la educación cada año muestra de ese apoyo de la comunidad educativa es que cada año tenemos más centros. Este año hay 47 y el año que viene habrá 20 más, 67. Este en Madrid ya empieza en quinto y sexto de primaria con la asignatura de tecnología, programación y robótica y trata de acercar la tecnología a las aulas de una manera creativa, utilizando la experiencia como uno de sus principales métodos. Quiere que los alumnos se familiaricen lo antes posible con el buen uso de la tecnología y acercarles ...a las eh, disciplinas STEM busca incentivar entre los jóvenes, especialmente entre las chicas, la pasión por la investigación y la ciencia, como una opción más que fomenta las vocaciones profesionales hacia estas disciplinas tan necesarias para el avance de la sociedad. Yo creo que todos hemos visto en esta pandemia cuando había dudas de cuándo iba a haber una vacuna, todos hemos valorado lo que es la ciencia, ya lo habíamos valorado antes, pero evidentemente aquí lo hemos visto lo rápido que la ciencia ha sabido encontrar una vacuna, ¿no? Todos los que estamos aquí, todas las instituciones, estamos para dejar claro con nuestra presencia que debemos seguir impulsando estas actuaciones de fomento de las vocaciones científico-tecnológicas entre los jóvenes. No quiero finalizar mi intervención sin volver a dar la enhorabuena a Lies, las musas y a los alumnos, y luego explicar que tanto el director como el jefe de estudios nos han explicado el origen del proyecto desde un punto de vista científico, pero nos no han contado algo que ellos saben y es que es este centro se le puso por nombre las musas y sin duda las musas agradecidas porque este centro lleve su nombre han sido generosas con él y por eso este centro tiene siempre tan buenos resultados. Quizá la más agradecida, como nos han dicho ya también, eh, fue la musa Urania, musa la más joven de ellas, que era la que se dedicaba a la astronomía. Y a las ciencias exactas. Así que yo estoy seguro que esa musa, la Musa Urania, que gracias a Dios lleva el nombre el nuevo satélite, el nanosatélite, ha tenido también que ver en el origen del proyecto. Eso sí, quiero que nos veamos pronto para asistir a ese lanzamiento y, posteriormente, a esa información tan interesante que el nanosatélite nos mandará a la Tierra. Muchísimas gracias a todos. Estupendo, muchas gracias a todos. Vamos a dar la palabra al embajador de Alemania, Wolfgang Doll, y agradecerle, además, que esté con nosotros y que el proyecto eh, sume un país más. Eh, lo hacemos más internacional con la colaboración nada menos que, que de Alemania. Muchísimas gracias, embajador. Muchas gracias, señor director. No hay mucho que añadir a estas palabras que hemos escuchado, pero me dijeron siempre que cuando un embajador tiene la posibilidad de hablar, tiene que hablar. Y por eso voy a añadir algunas frases a lo que ya se ha dicho, señora ministra, señor consejero, embajadora. Director, cuerpo docente, alumnos y padres de familia del IES Las Musas, señoras y señores. En primer lugar, José Antonio Expósito, me gustaría agradecerle su invitación a este acto y felicitarle tanto a usted como a su colegio por involucrarse en un proyecto con tanto proyección de futuro. La enseñanza de las. Matemáticas, la ciencia y la tecnología debe ser una parte esencial de la formación académica cuando uno es niño, sí. No se trata simplemente de enseñar fascinantes y complicadas teorías, sino también de hacer que los estudiantes estén preparados para la vida cotidiana y de garantizar a largo plazo la competitividad de nuestras economías. El especial énfasis de la tecnología como has mencionado el consejero, como respuesta a la crisis del coronavirus, que se incluye, por ejemplo, en el programa Next Generation EU, fondo de recuperación, muestro, muestra esto especialmente. España, Israel y Alemania están haciendo bien las cosas en materia de ciencia y tecnología. Sin embargo, no debemos cejar en nuestros Uh, esfuerzos y debemos encontrar nuevos enfoques para entusiasmar a nuestros alumnos y alumnas con las matemáticas, las ciencias y la tecnología. La aeronáutica y la aeronáutica uh, son, uh, las aeronáuticas son temas perfectos para ello y que combinan el sueño de volar, el deseo de viajar al espacio. Al igual que España, Alemania es socio de la iniciativa, eh, iniciativa israeli y space también lo son otros países, como Estados Unidos y Brasil. Estamos encantados de promover Space X Youth entre nuestros socios de la industria y la ciencia para así contribuir a que los nanosatélites se puedan lanzar al espacio con éxito. Mi más Sincero agradecimiento a ti, querida Rúdica, embajadora Radian Gordon de la Embajada de Israel, por esta iniciativa y por invitarnos a cooperar juntos. A los participantes, les deseo mucho éxito y mucha suerte en sus proyectos de investigación. Muchas gracias por su atención. Y nos queda eh, escuchar a la responsable de todo esta, de este proyecto, la que nos ha embarcado a todos en esta misión maravillosa. Rodica, por favor, embajadora de Israel. Gracias. Buenas tardes a todos. Ministra de Educación, Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Querido embajador de Alemania, directoras, querido José Antonio Expósito, eh, maestros, alumnos, amigas y amigos, buenas tardes. El proyecto Las musas y las estrellas empezó por un sueño mío, estrechar los vínculos entre Israel y España a través de los estudios STEM con un énfasis especial en la preservancia de género, que se encontró con los proyectos magníficos de dos científicas israelíes, las doctoras Ana Heller y Shimrit Mamán, y con el sueño de ofrecer a los jóvenes una educación de excelencia del director. El sueño común se ha convertido en realidad por el importante apoyo que estamos recibiendo. De parte de la ministra de Educación, CELA, el consejero de Educación, Osorio, el ministro de Ciencias, el ministro de Ciencia, Duque y la FECIT, así como la Universidad Politécnica, empresas españolas y otros. El pasado verano tuve la opor oportunidad de compartir este sueño que ya había empezado a materializarse con mi colega, el embajador Dolt quien me confirmó su interés de unirse al proyecto de inmediato. Empezar un proyecto ambicioso siempre requiere, requiere gente que conmediato. Empezar un proyecto ambicioso siempre requiere, requiere gente que comparta la visión y que sea capaz de traducirla en etapas concretas y llevarla a cabo. En nuestro caso son los equipos excelentes de la Embajada de Israel y de las musas. Por mi parte, quiero mencionar específicamente a Uriel Macías, quien se ha dedicado con toda su alma al proyecto desde el primer momento y ha sido mi mano, mi mano derecha y mi guía ayudándome a encontrar a los socios españoles idóneos en cada etapa. Pero sobre todo, sois vosotros, las y los estudiantes, con vuestra ilusión y entusiasmo, quienes nos van a enseñar una vez más que el cielo no es el límite. Esperamos que en los próximos meses se sumen al proyecto otro co otros colegios de otras comunidades para difundir aún más esta verdad de que los estudios TEM son para cada una y cada uno que lo quiere. Y que la excelencia empieza por la motivación. Muchas gracias a todos vosotros por la confianza en el espíritu israelí y de creatividad y de educación. Enhorabuena. Ahora escucharemos a la ministra de Educación que nos acogió de una manera entusiasta desde el primer momento en que le comunicamos este proyecto. Nos recibió allá en el mes de julio en su despacho con el secretario de Estado. La misma acogida que tuvimos por parte del consejero también. Fueron apenas unos días de diferencia, pero hemos sentido el apoyo de ambas instituciones y lo agradecemos eh, de corazón. Ministra, por favor. Buenos días, buenas tardes ya, a todos, a todas. Querido consejero, queridos embajadores, director, equipo docente, directora de ciencia y tecnología, queridos alumnos y alumnas, sois un gran ejemplo, familiares, bienvenidos a todos y a todas en esta hermosa tarde de sol. Antes de nada, quiero daros la enhorabuena, daros la enhorabuena no solamente por este proyecto, sino que deseo reconoceros personalmente el ejercicio de responsabilidad que estáis demostrando en estos meses de pandemia. Como sabéis, España es uno de los pocos países, y esto lo sabe también muy bien el consejero, donde la práctica totalidad de los centros educativos han permanecido abiertos, pues todas las administraciones educativas sabemos de la importancia de la educación presencial. Así que nos animamos unos a otros a perseverar en la protección y en el cuidado mutuo durante las próximas semanas para que podamos culminar con éxito de la misma forma que está desarrollándose ahora este curso. Por supuesto, también quiero felicitaros por este hermosísimo proyecto, porque sois además un ejemplo de la educación pública de calidad, innovadora y equitativa. Un marco idóneo para este proyecto que hoy estéis presentando. No hay avance ni prosperidad sin conocimiento. Incentivar la pasión por la ciencia y la investigación, estimular la curiosidad de los alumnos y las alumnas para descubrir y comprender el mundo en el que vivimos es parte esencial de la educación. Me gusta mucho el título de uno de los libros del astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson que inspira precisamente este proyecto. El cielo no es el límite, efectivamente, porque para el conocimiento no hay límites. El conocimiento, como sabemos, por su propia naturaleza es inexhaustible y configura una conjugación entre conocimiento e ignorancia, porque cada respuesta suscita una pregunta y cada pregunta ha de ser respondida. No en vano, aquellas sociedades que invierten en conocimiento son más prósperas y la prosperidad siempre se ha concentrado, históricamente se ha concentrado allí donde ha existido más conocimiento. Por eso pensamos que realmente estimular el conocimiento desde edades tempranas supone favorecer el progreso de las sociedades. La historia de la humanidad siempre se ha escrito aceptando y superando desafíos siempre. Sin embargo, sigue habiendo, y aquí lo hemos mencionado, algunas trabas para la energía, el impulso, el talento de los y las, particularmente las jóvenes. Por ejemplo, el sesgo de género en los estudios científico-tecnológicos, que sigue dificultando la inserción de las mujeres en el mundo laboral o el acceso a puestos de trabajo con mayor proyección y mejor remuneración. Sigue siendo un desafío entre nosotros. Por eso, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional hemos impulsado la Alianza STEAM. Esa alianza que va a buscar desarrollar el talento femenino y a la que se han sumado ya casi 100 instituciones. Es una alianza pública privada también, porque necesitamos todos los talentos y en ese empeño estamos todas, todos comprometidos. Y en un centro como este, como las musas, no puedo dejar tampoco de mencionar la formación profesional, de la que hablamos muy a menudo. En este curso habéis celebrado el 40 aniversario de la fundación del instituto, que allá por los años 80 nació como centro de formación profesional. Seguro que los vecinos que os rodean, estos vecinos de aquí, de toda la vida, Recuerdan aquellos primeros años de funcionamiento de las musas como espacio vertebrador de un barrio que tanto ha cambiado en las últimas décadas, porque este centro sí... De algo puede enorgullecerse también, es que no se queda siendo las musas, no se queda solo las en las musas, sino que también baja al teatro, baja a la actuación, baja a la formación profesional, baja a la educación en su conjunto para seguir construyendo ciencia. La transición ecológica y la transformación digital de la economía global nos exigen, nos están exigiendo día a día una nueva mirada. La formación profesional es motor de cambio. Opción de éxito individual y social y herramienta formativa no solo para las jóvenes, para los jóvenes, sino también en su edad adulta. Hemos de informar a las familias que entre los alumnos y alumnas de formación profesional, entre los demandantes jóvenes de empleo con formación profesional, casi no existe el desempleo. Centros como lugares y en lugares como este de conocimiento, en los que en el marco de vuestra autonomía pedagógica, director y de funcionamiento, vais configurando nuevas dinámicas de enseñanza y aprendizaje, nuevas formas de vivir la educación, son precisamente los centros que necesitamos como catalizadores de esta sociedad. Centros capaces de formar a los y las estudiantes en las competencias para la vida para hacerlos competitivos, embajador, y para conformar en ellos una mente reflexiva, crítica, ética, de libre pensamiento. Necesitamos estudiantes comprometidos con el presente y con el futuro. Por supuesto, nada de esto es posible sin el compromiso y la vocación de los y las docentes. Los docentes, las docentes, sois el pulmón de la educación, el alma de la educación, la piedra angular del sistema. Y necesitamos profesores y profesoras comprometidos como estáis vosotros, incansables en las nuevas formas, en la búsqueda de nuevas formas, para inculcar el deseo de aprender a los alumnos, suscitar su curiosidad. Este es el comienzo, la curiosidad. Es lo que estáis haciendo con Youth Space, es lo que estáis haciendo con este proyecto ayudar a los alumnos a descubrir por sí mismos sus inquietudes y desarrollar al máximo sus capacidades. Tenéis un, cap un papel, tenemos todos un papel clave para convertir las aulas en espacios dinámicos y de aprendizaje, espacios facilitadores de más aprendizaje, promotores de valores de convivencia y de sentido de ciudadanía. Creo que en este, este claustro de profesores ha dado ya muchas muestras de saberlo hacer. Recuerdo, por poner solo un ejemplo, el Premio Nacional de Educación que recibisteis del Ministerio en 2019 por el proyecto Las Musas a un paso de la Amazonía. Sabemos que no existen sueños sin trabajo, pero sabemos también que, como dijo Mark Twain, un hombre o una mujer, vamos a añadir, con una nueva idea, es un loco, más bien parece un loco al principio, hasta que esa idea triunfa. Es como lo que les ocurre a todos los científicos, investigadores, siempre en la frontera, siempre en la frontera del conocimiento y cuando el conocimiento se suscita por primera vez, siempre, siempre es cuestionado, pero luego se instaura. Por eso quiero animaros. Como ministra de Educación de España, de Educación y Formación Profesional, por eso quiero felicitaros y por eso os deseo el mayor de los éxitos en esta apasionante iniciativa de las musas y las estrellas, que ojalá nos sirva a todos como plataforma de lanzamiento para futuras ingenieras e ingenieros aeroespaciales, como has dicho, director. Muchas gracias por vuestra amable atención, embajadora, embajador, consejero. Y enhorabuena por este nuevo proyecto que demuestra que para vosotros el cielo efectivamente no es el límite. Muchas gracias. Nada más que añadir: dar las gracias a las instituciones, a los embajadores a todos los que nos han acompañado hoy aquí y desde casa, porque esta eh, emisión se ha retransmitido en directo a través de varios canales del propio centro. Gracias eh, de corazón, como decía, y me gustaría ahora, para terminar, pues, hacernos una foto todos juntos aquí en este escenario que plasme este apoyo a este proyecto que impulsó la embajadora. Nos hacemos aquí todos juntos, por favor, una fotografía.